¿Cómo están, distinguidos amigos? Bienvenidos a su programa de Pueblo y Arte, una ventana abierta a la cultura. Muchísimas gracias por tener su sintonía. Como de costumbre, hay algunas situaciones que directamente van relacionadas con nuestro trabajo. De todas maneras, estamos muy satisfechos de contar con todos ustedes, con esta gran familia, la familia Sarachista, que precisamente el día de hoy, 16 de junio, está cumpliendo 79 años de vida y es un honor, es un placer compartir con todos ustedes este homenaje de grandes personalidades que hoy nos honran con su presencia. Quiero dar en principio la cordial bienvenida a nuestro director que se encuentra en la ciudad de Oruro, al licenciado Guido Peter Villarruel Arce. ¿Cómo estás, Guido? Bienvenido al programa de Pueblo y Arte. Hola, Guido. ¿Cómo estás? Adelante, Guido. Buenas noches, licenciado Robert Pérez. ¿Cómo estás, Guido? Bienvenido al programa de Pueblo y Arte. Hoy es un día muy importante para el colegio y nos ha, como quien dice, pillado en una etapa también muy especial con esta pandemia que estamos viendo, en una etapa de cuarentena. ¿Cómo va por ahí, Guido Peter? Adelante, Guido. Adelante, Guido. Peter o Guido, ¿cuál es tu nombre? Bueno, de igual manera, quiero agradecer la presencia de una destacadísima maestra que ha estado por muchas generaciones de exalumnos, alumnos, y hoy en la actualidad vigente en todo aquello de lo que significa la formación de jóvenes profesionales. La licenciada Marina Usmayo. Marina, ¿cómo estás? Bienvenida al programa de Pueblo y Arte. Buenas noches. Quiero saludar al programa Pueblo y Arte y dar las gracias antes al Sumo Hacedor, porque nos permite en un momento tan difícil para la humanidad encontrarnos. Encontrarnos virtualmente y gran alegría de ver a los exalumnos y sobre todo de que estamos sanos y salvos hasta este momento y recordando los 79 años del colegio. Yo quiero celebrar este aniversario destacando lo grandioso del colegio. Y pienso a estas horas de mi vida de que lo grandioso de esta institución es que ha servido en la educación fiscal. He estado por mucho tiempo trabajando y todavía estoy como maestra activa en el colegio. Y bueno, el colegio ha recorrido por caminos de abrojos y por caminos floridos, como toda institución.
Así es. Pero decía, lo que destaco, es que nos hemos mantenido de pie hasta acá, gracias a la labor de muchos directores que han pasado por este proceso, por muchos destacados maestros que han puesto el hombro a la educación social, y los gallardos muchachos sarachistas que siempre, siempre le han puesto el hombro a su colegio. Es de admirar, es de destacar cómo ellos se encariñan, quieren y los recuerdan de donde estén. Seguramente es la influencia de que ellos se han identificado con la voz del saracho, con el himno al colegio, con la cueca del saracho, que es la gran heredad que nos han dejado los primeros maestros. Qué bien. Quiero destacar en esta ocasión de que está este colegio al servicio de la educación fiscal, con cosas buenas, a veces con bajones, pero estamos aquí siempre para poder luchar por Bolivia. Gracias, Grover, por haberme invitado a este programa. Muchas gracias, licenciada Marina, de verdad. Es un momento muy especial, muy importante, pero esas raíces que una maestra deja a sus estudiantes, hoy grandes profesionales, nunca se olvida, y es eso lo más importante. Donde quiera que estemos, saracho, siempre seremos. Ese es el lema que nosotros también estamos escuchando con esa música de fondo. Pero ahora sí, vamos a invitar a nuestro amigo, al doctor Rolando Vicente Arias Álvarez, quien es el presidente de la Asociación Nacional de Exalumnos del Colegio Nacional Juan Misael Saracho. ¿Cómo estás, Ronald? Bienvenido al programa de Pueblo y Arte. Licenciado Grover Vélez, muy buenas noches. Primeramente, muy agradecido por la invitación y por el espacio que nos está brindando este programa. Asimismo, quiero agradecer la presencia del señor director de nuestro establecimiento, el licenciado Víctor Villasuel, como también la presencia de la profesora Marina Osnoyo, que ha sido mi profesora de literatura cuando yo cursaba en el Colegio Nacional Juan Misael Saracho. Asimismo, agradecer la presencia del compañero Mario Balda, quien es presidente de del Centro de Acción Sarachistas de la ciudad de Cochabamba. Licenciado, como le decía, feliz por los 79 años que estamos pasando. Lamentablemente, en este momento de pandemia, no se pudo hacer, no se pudo festejar el aniversario debidamente como tiene que ser, pero dar gracias a Dios, ¿no? Primeramente por estar sanos y que la comunidad sarachista también esté bien de salud, ¿no? Entonces es lo que se trata de buscar. Ya habrá otro momento tal vez para festejar de mejor manera lo que es el aniversario del colegio. Así es. Gracias. Muchísimas gracias, Ronald. De verdad es algo tan importante que toda la gente, los sarachistas de toda Bolivia, de más allá de nuestras fronteras, los estén observando, viendo, y me gustaría que también lo compartan para que ellos sigan esta transmisión para llegar a más sarachistas, porque los estudiantes del Colegio Juan Misael Saracho precisamente están en todo sector. Para mí ahora es un honor presentar también a Mario Balda Calle, quien es presidente del Centro de Acción Sarachista de la ciudad de Cochabamba. Mario, bienvenido al programa de Pueblo y Arte. Muchas gracias. Buenas noches, antemano, estimado licenciado Guido. También hacer por este medio, igualmente dar un cordial saludo al señor director Peter Villasuel y también un abrazo gigante. La profesora Marina Osmaya ha sido mi profesora igualmente de literatura. De mucho tiempo la estoy viendo, es un gusto, es un placer volver a verle de tanto tiempo. Y a mi compañero de Zompetilas y Lucidos con Ronald Arias, es un gusto verlo, el doctor Arias. Sí, remarcar en esta fecha tan importante, tan trascendental para nosotros los saracistas.
son 79 años de vida institucional, forjando el colegio los más grandes profesionales, dando realmente lo que es un lineamiento al hombre en sí, en su esencia. Yo quedo muy agradecido siempre. Nosotros acá desde la IACTA siempre añoramos volver al Saracho, es una nostalgia que tenemos como artistas. Siempre estamos felices, deseosos de estar siempre con el colegio en cualquier actividad, así lo marca dentro de nuestros estatutos, y felicidades al Saracho de antemano, 79 años. Así es, felicidades al gran colegio Juan Misael Saracho. El colegio Juan Misael Saracho tiene una historia muy importante y nosotros estamos satisfechos porque, al igual que seguramente los residentes de Cochabamba, La Paz, Sucre, de todos los sectores, nunca van a olvidar a sus colores rojo y negro, el rojo eterno y el negro de la aurora. De verdad, es algo tan impresionante cuando ahora estos medios nos permiten estar en todos los sectores, y eso de alguna manera es lo motivante, lo más importante. Ustedes de Cochabamba han realizado un aporte muy especial, de eso seguramente vamos a seguir comentando. Pero ¿qué les parece si vemos nosotros un poco de esta reseña histórica del colegio Juan Misael Saracho en estos 79 años? Precisamente nuestro director se ha dirigido precisamente a todos los alumnos, exalumnos, a toda la comunidad del colegio Juan Misael Saracho, y estamos muy, muy seguros de que lo llevamos en el fondo del corazón, estos colores rojo y negro, y es eso lo que a uno le hace tan especial. Guido, de verdad es algo muy importante volver quizás a ser parte de esta institución, porque de alguna manera nos sentimos tan satisfechos, exalumnos, maestros, docentes, estudiantes, con todo aquello de lo que significa el Saracho. Y llevar en alto el Saracho es una labor muy grande de un director. Sin duda, don Glover, creemos que el peso que llevamos encima es un peso de compromiso, de dedicación, de esfuerzo y sobre todo de trabajo tesonero, porque eso amerita Juan Misael Saracho. Uh-huh. Juan Misael Saracho como unidad educativa no es una institución como cualquier otra. Tiene bastante prestigio y arraigo nacional e internacional, y prueba de ello es que los grandes profesionales que han sido formados en Colegio Saracho hoy ostentan orgullosos cargos públicos importantes a nivel nacional, y debemos sentirnos orgullosos. Particularmente me siento orgulloso de que la familia sarachista me haya dado la oportunidad de formar parte de esta gran institución. Creemos que con el poco o quizás nada del aporte que estamos haciendo, mantenemos viva esa llama de superación, esa llama permanente de seguir adelante, porque de eso se trata. La educación como acción social es siempre mirar al futuro, es siempre apuntar hacia un ideal, y esto se trasunta, quién lo diría, 79 años después, en la trilogía Comprensión, Cooperación y Superación. Comprensión porque sencillamente, respetando la opinión ajena, nos hacemos dignos. Cooperación porque allá donde termina el egoísmo, surge la solidaridad. Y superación porque todo ser humano debe tener siempre un ideal, una meta que alcanzar. ¿Qué significado filosófico más grande el que nos dejó don Daniel Sánchez Jiménez? La verdad, ser parte del Colegio Juan Misael Saracho debe llenarnos de orgullo, de corazón y sobre todo de compromiso, estemos donde estemos.
Ese es el sentimiento que puedo transmitir en este 79 aniversario del Colegio Juan Misael Saracho, estimado Glover. Qué bien, de verdad, emotivas palabras que ingresan, entran al fondo del corazón. Ahora sí, vamos a irnos a esta reseña histórica y vamos a ver imágenes de grandes arachistas con quienes se han tenido tomas del recuerdo, y es eso lo más lindo, lo más importante. Ahora sí, adelante, controles. Del general Enrique Peñaranda y mediante el ministro de Educación, escritor Gustavo Adolfo Otero, nuestro departamento fuera bendecido con la creación de una nueva unidad educativa que ostentaría con sumo orgullo el nombre del doctor Juan Misael Saracho. Como justo reconocimiento al ilustre mentor, cultor e impulsor de la educación boliviana, cuyo legado se refleja una fecunda valor en beneficio de varias generaciones de niños y adolescentes en el extenso territorio de nuestra querida patria Bolivia. Según documentación oficial de entonces, en la parte principal del acta de fundación señala, en la ciudad de Oruro, a horas 10 de la mañana del día 16 de junio de 1941 años, en el Salón de Actos Públicos de la Jefatura del Distrito Escolar, se llevó a cabo el solemne acto de la inauguración oficial del nuevo colegio secundario Juan Misael Saracho. La conducta íntima de todo sarachista y sus ideales de bolivianidad están regulados por el espíritu de su lema: comprensión, cooperación y superación, que tan acertadamente corresponde en su autoría al primer director profesor Daniel Sánchez Jiménez. Para complementar esta tarea exitosa, el 21 de mayo de 1966, el teniente coronel René Bernal Escalante, exalumno del establecimiento, visitó su gallardo y sin par colegio, como él lo calificaba, para entregar en calidad de donación flamantes instrumentos musicales de bronce importados desde Alemania, y los jóvenes estudiantes sarachistas, llenos de júbilo y gran regocijo, entonaron la voz del saracho, consolidando así la incorporación oficial de la banda de música estudiantil como patrimonio institucional, presentándose por primera vez en el desfile escolar de aquel entonces, recibiendo elogios y comentarios sobresalientes de la población orureña. Entre otras de los referentes descollantes se tiene la participación de los Rompefilas, única a nivel nacional, registrado en el Libro de Derechos de Autor del Instituto Boliviano de Cultura, con resolución administrativa número 145/91, respaldada por su personería jurídica número 6-0071 de 5 de diciembre de 2002, para acompañar el paso gallardo, triunfal y de prestancia en cada desfile cívico-escolar y de todas las presentaciones en las que participa, resaltando aún más el prestigio y la grandeza institucional, reconociendo además que ningún establecimiento educativo de la República puede imitar sin caer en el delito de plagio. En la última década, más propiamente el 28 de noviembre de 2009, se fundó la Estudiantina, 16 de junio, como expresión juvenil del arte musical, con un estilo y característica especial, presentados en actos solemnes de la comunidad orureña. Queremos rendir el homenaje de salutación, admiración y respeto a esta institución formadora de generaciones y generaciones al servicio de nuestra patria Bolivia. Debo emitir un mensaje muy singular en este aniversario a toda la familia sarachista, reflejado en que el compromiso debe ser el de respetar, valorar, querer a su colegio en todo momento y lugar, pues es muy cierto que donde hay un corazón rojinegro, siempre está presente la trilogía comprensión, cooperación y superación. Porque, ¿saben? Ser sarachista no es casualidad. Es una vida de entrega a Bolivia de corazón.
razón por la cual ostentamos la frente altiva y en el pecho un gran corazón. A nombre de toda la familia sarrachista, agradecer a Dios por permitirnos ser parte de esta institución, asumiendo el compromiso de que con nuestro granito de arena defenderemos y edificaremos día a día ese compromiso de superación constante. Felicidades a toda la familia sarrachista. Honor y congratulaciones en el 79 aniversario de fundación. Que Dios bendiga a todo sarrachista donde se encuentren. Licenciado Guido Peter Villasuel Arce, de verdad, emotivas palabras, son el sentimiento mismo de un gran sarrachista. Estoy muy feliz de que tengamos ahora el compartir con nuestro director, con nuestra docente más destacada, podríamos llamar, y nuestros estudiantes, tanto en la ciudad de Cochabamba como en la ciudad de Oruro. Queremos agradecer los cientos de mensajes que están llegando a la página. Muchas gracias a cada uno de ellos por ese cariño tan grande que se tiene al gran colegio Juan Misael Saracho, a Gerson, que precisamente está compartiendo este video en todas las páginas, y a mucha gente que directamente va relacionado a la comunidad del colegio Juan Misael Saracho. Hace minutos se ha inaugurado una exposición virtual de pintura con destacadísimos artistas, entre ellos nuestro amigo Roberto Mamani Mamani, que también es un ex-sarachista de la gestión 80. De verdad es algo muy importante. Ahora sí, vamos a irnos a esta parte tan especial. ¿Qué es lo que significa ser parte de la Asociación Nacional de Ex-Alumnos, Ronald? Porque, ¿cuál es la labor que se cumple desde ese punto, desde ese centro de acción, podríamos llamar, sarachista? Porque a nivel nacional entiendo de que tú reúnes a mucha gente que está relacionado especialmente con los exalumnos. Sí. Adelante, Ronald. Gracias, licenciado. Ojalá, sí. A ver de la manera. Bueno, comentarle lo siguiente. La Asociación Nacional de Exalumnos ha sido creada el 15 de junio del 2007 acá en nuestro departamento. El primer presidente ha sido el doctor Hernán Raúl Quiroz Sánchez, abogado de profesión. Entonces él ha sido el impulsor, conjuntamente con otros ex compañeros sarachistas, que han dado inicio, ¿no?, a lo que es la Asociación Nacional de Exalumnos. La Asociación Nacional de Exalumnos del Colegio Saracho está conformada por lo que es la Sociedad de Ex Rompefilas, asimismo la Sociedad de Banda, la Sociedad Deportiva, y también cabe recalcar que ahora estamos siendo muy apoyados por lo que es el Centro de Acción Sarachista, estimado licenciado Grover Vélez. Es un trabajo muy especial y de eso estamos satisfechos. Ustedes seguramente tienen el contacto. Juan Misael Saracho, un día memorable para la comunidad orureña en particular y boliviana en general. Fue aquel 16 de junio de 1941, cuando durante la presidencia del general Enrique Peñaranda y mediante el ministro de Educación, escritor Gustavo Adolfo Otero, nuestro departamento fuera bendecido con la creación de una nueva unidad educativa que ostentaría con sumo orgullo el nombre del doctor Juan Misael Saracho. Como justo... Sí, efectivamente, nosotros como Centro de Acción Sarachista estamos enmarcados en la fundamental finalidad del centro, es aglutinar en su seno a todos los exalumnos del colegio, residentes, orureños, personas simpatizantes con nuestra sagrada filosofía, comprensión, cooperación, superación, sin considerar credos religiosos o ideologías políticas, para fortalecer y acrecentar la verdadera amistad. Enmarcados en nosotros colaboramos con el colegio de una manera desmedida, o sea, nosotros somos una sociedad de exalumnos acá en Cochabamba que siempre estamos para dar al colegio todo lo que podamos dentro de nuestras posibilidades. Es un cariño, un amor sincero que le tenemos a Saracho y siempre puestos para dar el hombro al colegio. Qué bien, Mario. En esta oportunidad ustedes tuvieron una labor social muy importante. ¿Se puede hacer conocer, por favor?
Sí, nosotros acá en Cochabamba reunimos fondos, mediante el tema de celulares, nos contactamos, como están prohibidas las reuniones, entonces fuimos a hablar con cada socio del centro y se ha hecho la actividad de comprar los para la labor social que se ha realizado en Oruro. Hemos comprado lo que significa arroz, azúcar, aceite, ¿no? Cosas básicas de la canasta familiar. Agradezco de antemano también a Ronald, que ha sido gentil en colaborarnos en la logística y en la entrega de dichos productos, que son un pequeño granito de arena para paliar las dolencias que tienen las diferentes familias de los alumnos del colegio y demás, ¿no? De la población en general. De verdad, ese es un trabajo muy especial, muy importante para todos nosotros, y me alegra. Y muchas gracias, Cochabamba, Oruro. Los alumnos también fueron parte de este proyecto que llegó a todos ustedes. Y qué lindo es ahora también tenerla a la profesora Marina, de tantos años. ¿Los ha tenido de alumnos a nuestros invitados, Marina? Sí, así es. Tanto el señor Mario Balda como el señor abogado Ronald Arias han sido pupilos míos. Por eso decía que es una alegría, es singular este encuentro, porque se ha cumplido con un objetivo que uno se traza en la docencia, ver los frutos, porque la labor de maestro o de maestra no es nada fácil. Es una misión muy comprometida, una misión muy delicada, porque no solamente es una labor. Y viendo los frutos, la responsabilidad de aquellos niños, jovencitos que yo había conocido, ahora ver los hombres en servicio de su patria, hombres transparentes, como es Mario, como es Ronald. Y en esta oportunidad yo quiero destacar la labor eficiente, la labor hecha en acción, como dice el nombre del grupo de exalumnos de Cochabamba, la acción sarachista. Uh-huh. Ese nombre no es lírico y eso me agrada mucho. Cuando hemos ido a Cochabamba, ellos realmente se han portado demasiado gentiles. Y creo que yo me encuentro endeudada con Mario y no creo que me alcancen los años para poder pagar la deuda, porque nos recibieron de tal manera y, como dice un hecho bíblico, dieron de comer y dieron de beber al sediento. Y esa es una labor muy, muy excelente. Yo quiero saludar a Cochabamba en esta oportunidad a través de Mario y a cada uno de estos sarachistas, darles un gran abrazo y decirles una palabra que no llena lo que yo siento. Gracias. Muchas gracias, Cochabamba. En el momento preciso nos auxiliaron a sus hermanos menores. Dios bendiga por esa labor. Qué hermoso, muchas gracias. De verdad, Mario, estamos muy agradecidos porque me comentaba que los han recibido acá en Cochabamba, en los ambientes, les han dado todos los servicios. Es una gran labor que efectúa Cochabamba. Acá hay muchos ex-sarachistas que se reúnen por una determinada temporada. Recuerdo a Freddy Bernal Escalante, a muchos otros, no sé si podemos nombrar algunos, Mario. Sí, nosotros tenemos el gusto de, por ejemplo, por medio de lo presente, mandarle un saludo cordial al doctor Darío Cartagena Foronda, fundador del centro, igual al doctor Saúl Romero Avendaño, los dos fundadores que siguen con nosotros activos en el centro. También me hacía mención la estimada profesora sobre el tema de la acogida que realizamos en Cochabamba con mucho cariño y mucho amor hacia nuestra institución. También al licenciado Héctor Valenzuela Zurita, rector de la
UNIVIOR, Universidad Villa de Oropesa, que es un saracista totalmente altruista, que no mide ningún tipo de medida para poder coadyuvar y ayudar al colegio. Es una excelente persona, en mi más sentido, para él, gratitud para él, porque ha sido un hombre muy bueno con nosotros también en la colaboración en cuanto a la logística, en cuanto a todas las actividades que vamos realizando cuando llega la banda aquí a Cochabamba. Y a todos mis hermanos saracistas también, ¿no? Instarles a que sigamos siempre por el colegio dando todo lo mejor de nosotros, porque ha sido un colegio realmente que ha marcado nuestras vidas, ha marcado, nos ha dado una buena, se podía decir, una buena lógica a nuestra vida, una buena orientación. Estamos muy contentos en Cochabamba de siempre de ayudar, de colaborar al Simpar Saracho. Qué bien, Mario, de verdad. ¿Cómo podemos, a ver, en una palabra, qué le dirías ahora a tu profe Marina? Con una palabra. Respeto y cariño. Respeto y cariño, ¿no? De verdad. Ronald, ¿qué recuerdas de la profesora Marina? Bueno, comentarle que tengo las mejores anécdotas también con las profesoras y profesores que han estado en mi generación, ¿no? Gracias a Dios he tenido la dicha de ser alumno de la profesora Marina Usnayo, la cual no necesitaba el famoso palito para hacerse respetar. Suficiente era con el tono de su voz, que ya conocíamos cuando estaba molesta y cuando ya teníamos la dicha de poder congraciarnos con ella, ¿no? Reconozco, ha sido una de las mejores profesoras que yo he tenido. Estoy muy agradecido a ella, tal vez por ella es que yo me he dedicado y he elegido la carrera de Derecho, y eternamente agradecido con la profesora Marina Usmayo. De verdad, la profesora Marina Usmayo tiene un carácter fuerte, no es tan fácil doblegarla a ella. Hemos trabajado con ella bastante, y de verdad me alegra bastante todas sus decisiones, que son fundamentales. Profe Guido, ¿cómo es nuestra colega Marina Usmayo? Guido está trabajando todavía. ¿Y algún criterio de Marina? Adelante, mi estimado Guido. Habilita tu micrófono, por favor, Guido. Ante todo, respeto, admiración y destacar esa vocación de servicio. Exacto. Hablar de profesora Marina es hablar de una maestra íntegra. Hablar de profesora Marina es hablar de una maestra de vocación. Comparto criterios con ella administrativamente, pedagógicamente, hasta personales, aspectos personales. Y siempre, siempre la tengo en lo más alto de la consideración, porque al margen de ser la maestra más antigua en el colegio, creo que, como lo dijo el señor Balda, como lo dijo el señor Arias, el respeto se supo ganar con su forma de hacer. Una maestra dedicada, una maestra totalmente comprometida con la labor saracista. Eso es el resumen que yo tengo para admirar la tarea de la maestra Marina Usmayo. Qué bien. ¿Podemos dar nombres, por favor? A ver, si empezamos por mi persona. Yo recuerdo bastante al profesor Guillermo Peña, un hombre de matemática que ha estado constantemente con la banda. A nuestro colega Jaime Lucero, que en paz descanse. De verdad, un colega tan especial, tan importante que hemos tenido. Recuerdo muy bien a nuestro profesor de Educación Física, Adolfo Bellota. De verdad, un maestro muy importante. Él radica ahora en la ciudad de ciudad de La Paz. Ronald, ¿recuerdas algunos nombres? Sí, licenciado, comentarle. Adelante. Que tengo, como por eso le dije anteriormente, muy buenos recuerdos con mis profesores. Mire, el profesor Pablo Guarachi de Educación Física. Exacto. El profesor Alberto Condori también en el ciclo intermedio. Uh-huh. El excelentísimo músico que era para mí el profesor Antonio Roca, que con las notas del piano
hacía sentir lo que era el salón de música, ¿no? Esas veces también a la profesora Eva Lamas, a la Miss Lourdes, la profesora Gladys Alarcón, que es la subdirectora del establecimiento, un sinfín de nombres que vienen a la cabeza, licenciado. Por eso, como le digo, yo estoy muy, muy agradecido con lo que es el Colegio Saracho y también a mis profesores. Yo me debo mucho a los profesores, a toda la planta docente del Colegio Saracho. Qué bien, de verdad son grandes maestros los que has nombrado. Mario, ¿tú de qué promoción eres y a quiénes recuerdas, por favor? Yo soy de la promoción del 99. Los mismos profesores que nombró el estimado compañero Donald. Profesora, en especial siempre me acuerdo, profesora Marino Osmayo, profesor Pablo Guarachi, del regente que era Oscar Heredia. Oscar Heredia, regente, también me acuerdo. Y sí, los profesora Lara, Miss Lara, que le decíamos. Lourdes Lara, ¿no? Sí, los mismos profesores en realidad. Sí, de verdad, muchos docentes que nos han sembrado quizás ese alto espíritu de responsabilidad, de cuidar los valores fundamentalmente. Si nombraríamos a maestros, sería incalculable, no tendríamos mucho tiempo, pero estamos satisfechos por haber contado con maestros que han llevado en alto el orgullo, la parte más importante de nuestro querido colegio. Y quiero ahora que escuchemos en la parte musical a nuestro compositor Chris Bo, que le canta precisamente a esta hermosa cueca, al Saracho. Chris Bo es un joven artista, talento orureño, y más allá de Oruro, a nivel nacional, es hijo de un ex alumno, ex maestro, también Jaime Mamani, que se encuentra en la ciudad de La Paz, destacadísimo dentro del campo de la música. Entonces, queremos ofrecer esta cueca de Chris Bo para todos los sarachistas, y que viva el Saracho. Adelante. Que viva. ¿Les reconocen? Y dice: viva el Saracho. Es una propuesta que le estamos haciendo, es una recopilación que justamente estamos estrenando, lo hemos estrenado el día de ayer, antes de ayer, con un remasterizado, porque esto ya lo habíamos presentado hace 2 años. Y bueno, estamos volviendo a remasterizar el tema y bueno, ha quedado muy bonito y esperemos que también a todos ustedes les esté gustando. Esta coca dice: viva el Saracho. Y se ve la primerita. Uno solo es mi cielo, ay, y dos son sus colores, el rojo de la aurora y el negro del ocaso, el rojo de la aurora y el negro del ocaso. Si la flor del Saracho, ay, quisieras tú también ser, viste el rojo con negro, si eres morena mejor, viste el rojo con negro, si eres morena mejor. En la lid y el trabajo, seamos siempre más fuertes, que nuestro emblema es el rojo. Rojo, viva el Saracho, que nuestro emblema es el rojo. Rojo, viva el Saracho, la ira la, la ira la ra, la, la la ra, la ra, la ira, la ira la la ra, la ira. La ra la ira la 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 ira, viste el rojo con negro, si eres morena mejor. Subo. Felicidades, Cristian, le has dado fuerza al colegio desde todo punto de vista. Bueno, quiero leer algunos mensajes de Alex Espinosa. Feliz aniversario del gran Saracho. Alex Espinosa Fernández, de igual manera, gracias Pueblo y Arte y al profesor Grover Vélez y a nuestros maestros y maestras.
que supieron inculcarnos buenos principios, a Carlos Eduardo Calizaya Loaiza, nuestro exdirector también del Colegio Juan Misael Saracho. Grover, un abrazo y felicidades por tu programa. Felicidades, mi estimado Carlos Eduardo. A Lourdes Calcina, felicidades. A Roberto Porfirio Revilla, otro maestro también, felicidades, gran Saracho, comprensión, cooperación, superación. Rodrigo Benítez Pacheco, saludos a mi gran maestra Marina Osmayo, gracias por los valores inculcados. Saludos de Marcelo Muñoz García, que se encuentra en Cochabamba. Un fuerte abrazo, querido Grover. Muchas gracias por este festejo a nuestro hogar rojinegro. Felicidades también a otros dos grandes, a un gran sarachista como fue Ever Muñoz. Mi sentido pésame y sé que nos está iluminando siempre en todas circunstancias. A Danner Flores Manceda, es mi asesora del sexto A del 2020. Es la actual asesora, profesora, ¿no? Saludos de sus alumnos, Danner Flores Manceda. Emanuel Tiglia, saludos, profesor Usmayo, tiene bastante hinchada. Gracias por esas grandes reflexiones que nos dio en los momentos más adecuados. Así, sigan escribiendo, vamos a seguir leyendo estos mensajes que nos dan precisamente nuestros estudiantes. Eddie Calani, de igual manera, muchas gracias, Eddie, un gran sarachista. A tanta gente que de verdad resume este entorno del Colegio Juan Misael Saracho. Mi estimado director, dentro de este trabajo, allá al terminar, podríamos llamar, la celebración de estos 79 años, ustedes han llevado adelante esta labor social. ¿Cómo se ha efectuado este trabajo en allí en la ciudad de Oruro? Es un aniversario diferente el que hemos vivido el día de hoy y prácticamente el brazo solidario del Colegio Saracho se ha puesto de manifiesto el día de hoy con familias en necesidad, porque sencillamente la situación por la que atraviesa no solo nuestro país, sino a nivel mundial, amerita poder extender la solidaridad que caracteriza al sarachista hacia las familias en necesidad. Es por eso que con la Asociación de Exalumnos Rompefilas, a la cabeza del doctor Milton Miranda, con el señor Ronald Arias, el actual presidente de la Sociedad Boliviana de Exalumnos, y desde Cochabamba, el señor Mario Balda y el Centro de Acción Saratista, es que se organizó esta campaña de recolección de víveres para poder llegar a las familias en necesidad. Personalmente fui a una de las movilidades a hacer entrega a distintos puntos de la ciudad y vimos que la gente recibía este granito de arena que el Colegio Saracho hizo llegar con mucha gratitud. Nos hemos dado cuenta que la pandemia ha golpeado y muy duro a las familias bolivianas. Por esa razón, nos sentimos muy tranquilos y satisfechos y agradecer públicamente a toda la familia sarachista, desde los estudiantes, padres de familia, maestros, exalumnos y todos quienes de una u otra manera están vinculados con el Colegio Juan Misael Saracho. Esta situación que vivimos esta mañana no se puede comentar con palabras sencillas, porque hay que vivirla. Esa experiencia que tuvimos, quisiéramos se transmita no solamente por el colegio. Nos gustaría que las autoridades, sean políticas, municipales, departamentales, se sumen a ese tipo de tareas. En el camino encontramos mucha gente en verdadera necesidad. La satisfacción del deber cumplido creo que es lo que marca en este momento el poder decir felicidades a todos quienes han sido parte de esta acción solidaria que queremos institucionalizar a partir de este año para que sea un número más de los programas de aniversario de acá para adelante. Qué bien, hermosa labor social y ojalá se replique en cada unidad educativa, porque no solamente decir quédate en casa,
De verdad, hay muchas familias que están sufriendo bastante en los sectores más periféricos, y esperemos de que el Colegio Saracho haya cubierto una pequeña parte, pero son muchas más personas que requieren. Y esta solidaridad precisamente que tiene el Saracho realmente es algo loable, es algo muy importante para todos nosotros. Nuestros agradecimientos a los padres de familia, a los estudiantes, al Centro de Acción Sarachista de la ciudad de Cochabamba. Mario, te queremos bastante nosotros porque estás haciendo una labor social muy importante, y eso lo reconocen las juventudes de ayer y las juventudes de hoy. El Saracho es algo tan especial para todos nosotros, y cumplir precisamente es nuestra sagrada misión. Mario, muchas gracias por todo ese aspecto. ¿Dónde está mi amigo Mario? Eso, se salió un poquito a tomar aire, Mario. Ronald, de igual manera, esta institución, como es la Sociedad de Exalumnos a nivel nacional, está cumpliendo con el pueblo de Oruro, con todos nuestros, con todas nuestras familias más necesitadas. Y esto es una labor tan especial de solidaridad que tiene el Colegio Juan Misael Saracho. ¿Satisfecho un poco, Ronald? Porque yo no puedo decir totalmente satisfecho, ¿no? Bueno, licenciado, en esta ocasión quiero aclarar que el sacrificio que han hecho tanto papás como alumnos y exalumnos, y en esta labor cabe destacar también el gran apoyo que ha realizado el doctor Milton Miranda como exalumno del Colegio Saracho y actual presidente de los exalumnos Rompefilas, ha sido, creo, base fundamental, ¿no?, para que se llegue a hacer esta ayuda solidaria. Cabe destacar, licenciado, que el pequeño granito de arena que se ha dado a la ciudadanía orureña parte, ¿no?, de lo que es el Colegio Saracho. Se ha tratado de llegar a los lugares más lejanos del departamento, y agradezco también la labor del licenciado Guido Peter Villazuel por darse, ¿no?, el tiempito y acompañar y palpar estas vivencias que a veces entristecen, ¿no?, y más aún cuando estamos pasando por una pandemia que a muchas personas las han agarrado en un estado muy crítico económicamente. Entonces, cabe destacar, como le digo, que todo sarachista siempre va a pensar primero en su tierra y va a ayudar también al prójimo. Creo que de ahí parte lo que es nuestra trilogía, ¿no? Comprensión, cooperación y superación. Uh-huh. Así es, esta trilogía es tan especial, tan importante, que lo llevamos en el fondo del corazón. Gracias a Dios que también tuvimos la suerte de estar en el colegio como alumno y como ex docente. Y es esa la enorme satisfacción mía. Profesora Marina, de verdad es algo muy bonito estar y ser parte de esta gran familia. Pese a los enormes, podríamos llamar, situaciones de no estar de acuerdo, pero siempre en el Colegio Saracho se ha antepuesto ese cariño por el colegio. Nunca se ha ido por la parte negativa, sino más por el contrario, de llevar adelante actividades que realmente refuercen la labor como se tuvo esta mañana. No solamente es lanzar un trabajo virtual, sino más por el contrario, es estar con nuestra gente que requiere bastante, tantas banderitas blancas. Y de verdad, esperemos de que este ejemplo sea muy especial para todos los colegios, establecimientos de toda Bolivia, que empecemos a dar algo de los colegios privados, fiscales, de convenio. Nuestros directores tienen que apoyar. Licenciada Marina, de verdad, estamos muy agradecidos con su presencia. ¿Qué más podemos vertir a nuestros estudiantes? Voy a tomar en cuenta lo que has dicho. Se tiene desacuerdos. Yo creo que esa es la sal y pimienta de la vida, los desacuerdos. Uh-huh. Y lo importante de esos desacuerdos es llegar a los acuerdos, porque eso es vida. Uh-huh. Y eso yo he encontrado en el colegio. Y he aprendido
y he subjetivado tanto de que somos una familia. Una familia inmensa, una familia inmensa que ha tomado buenos caminos, sabe de valores y en el momento preciso lo demuestra en acciones. Eso, como profesora del colegio, a mí me satisface. A lo largo de los días de clase, revisando un poco, tocando un poquito las puertas del mundo amplio de la literatura, yo encontré a Manuel Céspedes, un excelente escritor, que en una prosa poética habla de la vida del hombre. Habíamos, con los profesores de literatura, habíamos visto de que era un mensaje excelentísimo. Pues no tengo la gracia de la habilidad de hacer poesía, pero sí hacer mías tal vez las palabras de los escritores que un poquito voy conociendo a lo largo de la vida. Y para todos los sarachistas del ayer y de hoy día, voy a recordar un poquito las palabras de, o la prosa poética de Manuel Céspedes, y voy a decir algo como mensaje para ellos. Creo que concentra lo que quisiéramos de nuestros estudiantes. Y del seno de 16 gloriosas alboradas se desprenden gotas de rocío como lágrimas del día, en que dijera el poeta: ostentamos la frente altiva y en el pecho un gran corazón, porque es noble la acción colectiva del saracho al cumplir su misión. Palpitantes versos, que en notas marciales siente el corazón rojinegro. Qué bien. Como rayo de luz que crecen hasta colmar de oro vivo los recuerdos de la vida. Gratas horas en que renacen las esperanzas. Flotan sobre las 70 décadas como niebla de ilusión. Y el corazón sarachista siente el bien de la vida. Y el alma la gratitud de su bondad. Ese sería mi mensaje, de que ellos sean hombres de bien. Antes de ostentar un título de médico, de ingeniero, de economista, ser hombres de bien. Así es. Ser hombres de bien para el servicio de una Bolivia que salga del subdesarrollo. Seguramente en la época de Mario, iba repitiendo siempre y decía: el que haga la revolución en Bolivia tiene que ser un sarachista. Era el casi el padre nuestro del día con los chicos. Qué bien. Y realmente yo estaría muy satisfecha al terminar mi labor de docencia, de que justamente uno de estos muchachos que saben lo que es el pueblo, saben lo que es la necesidad, saben lo que es compartir el pan, un pan entre dos, realmente saquen del subdesarrollo a Bolivia. Bolivia necesita hombres de bondad, hombres íntegros, hombres transparentes. En este momento, al cerrar el 16 de junio, donde la humanidad nos pone una interrogante que no la sabemos responder, ruego a Dios que uno de los sarachistas haga la revolución en Bolivia y no nos mientan, porque con el perdón y con el respeto que tengo para los políticos, cada día descubro que nos mienten y nos mienten y nos mienten y simplemente nos utilizan. Ojalá que uno de estos, de esa comunidad grande de estudiantes del colegio, que son del pueblo mismo para el que fundó don Daniel Sánchez Jiménez este colegio, sea el que se acuerde de esta Bolivia que solo nos da y nos da.
ojalá podamos retribuirla a través de un sarachis. Ese sería mi homenaje en estos 79 años, con el permiso y el respeto especial a don Peter Villarruel, que es el director actual del Colegio Juan Misael Sarachis. Muchas gracias, Marina, de verdad. Un aplauso para ti, para todos nuestros invitados especiales. Es recordar al doctor Sixto Guzmán, al profesor David Lazo. De verdad es un enorme cariño que les tenemos a ellos. El doctor Juan Laura. Varios que directamente van relacionados con nuestro querido gran Colegio Saracho. Bueno, ya estamos llegando a la recta final. ¿Qué se viene de acá en adelante? Hay dos compromisos de llevar adelante. Una exposición virtual de artistas, ya que sea siempre cada año con destacados artistas. Nuestro director se ha comprometido también llevar adelante y se conoce también un aspecto muy especial del diseñador del logo que tiene el Colegio Juan Misael Saracho. Le correspondería, porque no está en el libro, no supimos, a nuestro pintor Jesús Céspedes, de la promoción 50, de Bodas de Oro. Bueno, son muchas otras cosas que se tienen que hacer. Mi estimado director Guido, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y felices de culminar esta nueva etapa con un aniversario y además transmitido a nivel nacional. Muchas gracias, Guido. Soy yo, don Grover, agradecimiento eterno a su programa y a usted porque nos da cobertura para poder expresar lo que Juan Misael Saracho representa a nivel nacional. Pero no quisiera irme sin antes destacar algo que quizá don Mario Balda desde Cochabamba podría ayudarnos. Reconocer al Instituto INSUR, que año, cuando la banda del colegio participa de los concursos nacionales de bandas estudiantiles, el señor Valenzuela, gerente y propietario de INSUR, es quien atiende con los platos de comida, desayuno, almuerzo y cena, sin esperar nada a cambio. Ese tipo de corazones sarachistas verdaderamente paguen nuestro homenaje. Y como dijo la profesora Marina, Dios quiera que algún sarachista pueda fijarse en una Bolivia mejor. El compromiso de seguir trabajando mientras tengamos vida y mientras podamos estar en el colegio va a ser siempre ofrecer lo mejor de nuestra parte sin escatimar esfuerzo y sin esperar nada a cambio. Porque nuestra labor como docentes es netamente de servicio a la sociedad. Felicidades nuevamente a la comunidad sarachista. Estén donde estén, que el corazón rojinegro jamás deje de latir cuando se trate de abordar en solidaridad. Felicidades, que Dios bendiga a todos los sarachistas. Muchas gracias, de verdad muy agradecido por esas palabras tan importantes. Ronald, se vienen muchos retos de aquí en adelante seguramente, pero muy agradecido contigo por esa labor, por ese trabajo tan sacrificado que se cumple a nivel de la sociedad de exalumnos. Un saludo reiterado a Hernán Quiroz, otro hombre que ha dejado mucha huella en el colegio Juan Misael Saracho. Tú con esa labor también vas llevando adelante este trabajo tan especial. Muchas gracias por haber compartido esta jornada con todos nosotros y con la gran familia sarachista. Está nuestro amigo Mario. Ronald, ¿estás en línea? Sí, licenciado. Muchas gracias, Ronald, por ser parte de este programa y dar tus palabras a través de esta Sociedad Nacional de Exalumnos. Muchas gracias por tu apoyo y ese respaldo que tenemos nosotros
siempre de contar con personas que tienen un gran corazón. Muchas gracias, Ronald. Licenciado, muy agradecido a su programa, como también a su persona. Agradecer infinitamente la cobertura que se nos está dando en el aniversario. Asimismo, antes de despedirme, quiero volver a reiterar mi agradecimiento pleno a toda la comunidad sarachista, en especial al Centro de Acción Sarachistas de la ciudad de Cochabamba por el granito de arena que han realizado. Asimismo, agradecer la labor que ha brindado el doctor Milton Miranda conjuntamente varios profesores del colegio, como también alumnos y exalumnos, para poder llegar a la gente más necesitada de nuestro departamento. Me quiero despedir deseando también un feliz aniversario para todos los sarachistas de corazones. Ya habrá algún momento donde podamos reunirnos nuevamente y poder compartir anécdotas. Eso sería todo, licenciado. Muy agradecido con su persona. Muchas gracias, doctor Ronald. De verdad, estamos muy agradecidos contigo. Mi amigo Mario Valda, muchas gracias. Ese corazón tan grande de Mario se cortó. Allá. Mario, de todas maneras, muchas gracias por todo ese apoyo tan especial. Muchas gracias, Marina. Nos vamos a despedir con un tema dedicado precisamente al Colegio Juan Misael Saracho. Pero la anterior semana tuvimos un sorteo donde se tienen que llevar varios barbijos de los choclos, también los libros del doctor Antonio Rebollo y los libros de Pueblo y Arte. ¿Me pudieran dar del 1 al 130, por favor? A ver, ¿qué números le gusta, Marina? El 80. 80. ¿Otro? 21. 21. Peter, a ver, dos números. El número 29. Ya. Y el número 115. Muy bien. Nuestro amigo Ronald. El 20. 20. Y el 1. Muy bien. Bueno, esos son los números que vamos a ver en la página de Facebook para entregarles los respectivos premios. A pesar de que son 6 barbijos, me falta, apenas dimos 2, 4, 6, me faltan varios números. Si podemos aumentar a unos 2 números más, por favor. Marina, por favor. El 16. 26, ya. 16. 16. Y 100. Y 100. Bien, Guido, 2 números más, por favor. ¿Podría ser el último número? No recuerdo muy bien si es 130. Sí, ya, muy bien. ¿Otro? 130. Y el siguiente tendría que ser el número 50. 50, muchas gracias. Doctor Ronald. Ronald. El 60. 60. 60. ¿Ya? El 60 y el 24. Muchas gracias. Todos nuestros amigos que están observando, sintonizando, pueden ver ya, van a ver los números grabados y ya una vez que se cierre esta transmisión, 80, 21, 29, 115, 20, 1, 16, 100, 130, 50, 60, 24. Muchas gracias. Estoy muy agradecido con el Colegio Juan Misael Saracho. Quiero transmitir esta enorme emoción porque en los momentos más especiales que ha tenido mi persona y lo tiene todavía, por eso aún tenemos algunos percances en la voz. De todas maneras, me siento muy agradecido por haber contado con ese apoyo. Gracias al licenciado Guido Peter Villazuel, a la profesora Marina, a todos los maestros, docentes, estudiantes que de alguna manera han sido parte de su apoyo. Estoy muy agradecido a nombre de mi familia, a nombre mío y a nombre fundamentalmente de todo lo que significa el entorno de Grover Vélez González. Estamos siempre con todos ustedes, esperando siempre y agradeciendo a Dios el nuevo amanecer. Ver el nuevo amanecer para mí es enorme, es una enorme satisfacción. Por eso que digo que las buenas acciones
van a quedar por siempre grabadas en los corazones. Bueno, nos despedimos con este tema dedicado precisamente a nuestro querido colegio Juan Misael Saracho. No sé si alguien tiene algunas palabras más. Se podría, don Grover. Adelante, Peter. Don Grover, quiero abusar un poquito de del espacio para nuevamente enviar un saludo cordial y muy efusivo al plantel docente que trabaja actualmente en el Colegio Saracho y que, como dijimos hace un momento, entre acuerdos y desacuerdos logramos algunos consensos para hacer posible que la vida institucional del Colegio Saracho siga siempre adelante por el camino de la superación. A todos los padres de familia que confían la educación de sus hijos en nuestras manos, agradecerles y decirles que el Saracho es parte de ellos. Y a nuestros estudiantes y exalumnos, decirles el querer a su colegio, el amarlo, el respetarlo y el valorarlo debe ser un compromiso que viva y perdure por siempre en sus corazones. Muchísimas gracias, don Grover. Y como usted alguna vez me dijo, mientras tengamos aliento, hay que seguir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Guido. De verdad, estoy muy agradecido contigo. Muchas gracias a todas las personas que han estado con nosotros. Hay muchos saludos para la profesora Usmayo, de verdad, creo que es una maestra muy destacadísima de nuestro departamento, es muy conocidísima y estamos muy felices de estar con ella, al igual que muchos otros docentes. Muchas gracias, Marina, por haber estado acá en el programa. Gracias, Grover, a ti más bien, te agradezco infinitamente porque nos aunas a todos los de la familia Saracho. Tiene que haber un impulsor y ese impulsor eres tú. Gracias. Todos nuestros agradecimientos a nombre de toda la familia Saracho, a nombre del actual personal docente, a nombre de todos los jóvenes que hoy día se albergan en el colegio. Muchas gracias, porque es una labor que muy pocos lo hacen. La labor cultural es una labor incomprendida, difícil, pero esa labor es la que forma nuestros valores. Gracias por formar en la sociedad y en nuestros jóvenes y en la comunidad sarachista esos valores que tanto necesitamos. Grover, muchas gracias. Un gran abrazo sincero, rojinegro, para ti en este día tan especial. Y un abrazo muy especial a toda la comunidad sarachista, a todos los jóvenes que se albergan en este colegio. Gracias. Muchas gracias, Marina. De verdad, estoy muy agradecido contigo. Me hubiese gustado tener una generación de sarachistas. Mis hijos, lamentablemente, no son sarachistas, pero quieren, aman al Colegio Saracho. Y ellos me apoyan bastante y por ellos estamos saliendo por este medio. Siempre adecuados a las nuevas tendencias tecnológicas actuales. Ellos son los que me dan vida para seguir adelante. Ronald, muchas gracias. Los encuentro en una próxima oportunidad y me gustaría también conversar contigo acá en la ciudad de Oruro y ver algunos aspectos relacionados al trabajo que se cumple y ser parte de todos ustedes. Muchas gracias, Ronald. Bueno, Ronald, habilita tu micrófono, Ronald. ¿Bien? Sí, licenciado, estoy predispuesto para poder conversar el momento que usted vea por conveniente. No se preocupe, yo creo que va a haber siempre algún momento donde podamos conversar. Si no puede ser en vía Zoom, puede ser también el medio que usted vea por conveniente, licenciado. Muchas gracias. A seguir adelante con ese gran corazón. Gracias, Mario.
Estoy yo también en la ciudad de Cochabamba, cuidándome un poco de la temperatura de Oruro, porque está muy fuerte y para nosotros de la tercera edad ya es un tanto medio especial estar en ahí, ¿no? Y tenemos que escaparnos y además de compartir en familia. Mario, muchas gracias. Espero poder conversar contigo algunas palabras en acá, en la ciudad de Cochabamba, y ver realmente algunos aspectos que vayan en beneficio de nuestro colegio. Gracias, Mario. Muchas gracias, espero poder conversar contigo algunas palabras en acá en la ciudad de Cochabamba. Habilita tu micrófono, por favor, Mario. Gracias, Mario. Muchas gracias, espero poder conversar contigo algunas palabras en acá en la ciudad de Cochabamba. Habilita tu micrófono. Mario, ¿puedes habilitar tu micrófono? Gracias, Mario. Muchas gracias, espero poder conversar contigo. Habilita tu micrófono, Mario. ¿Puedes habilitar tu micrófono? Bueno, muchas gracias. De alguna manera hemos tenido ese contacto con nuestros alumnos, exalumnos, con nuestras maestras, con nuestro director. Y nos despedimos con este hermoso tema a nuestro querido Juan Misael Saracho. ¡Que viva el Colegio Juan Misael Saracho! Comprensión, cooperación, superación. Hasta pronto, buenos sarachistas. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profesora. Buenas noches, señor director. Buenas noches. Buenas noches. Gusto verle. Igualmente, buenas noches. Buenas noches.